La racha de homicidios que experimenta el departamento de Córdoba tiene en alerta a sus autoridades. En las últimas 48 horas, 8 personas fueron asesinadas, entre ellas un líder juvenil. En medio de un aparente atraco, Cristian Camilo Guevara, un líder juvenil del sur de Córdoba, fue asesinado. No entendemos todavía las situaciones que están detrás de la muerte de este muchacho. Pareciera que hubiese sido un atraco, pero pues será seguramente materia de investigación. Pero pues hay que decirlo, era un líder juvenil y comunal del municipio de San José Duré. La racha de acciones violentas que se viene presentando en el departamento mantiene en alerta a las organizaciones de derechos humanos que piden respetos y garantías por la vida. Hoy son, por decirlo menos, 7 hechos de asesinatos. Entendemos que hay un octavo caso que todavía no sale a la luz pública. Y tenemos por lo menos al día de hoy, a esta hora del día, 5 personas bajo amenaza, las cuales nos toca sacar del sur de Córdoba porque están por ser también asesinadas. A las autoridades, a la fuerza pública, a hacer lo pertinente, insisto, soy reiterativo, para preservar la vida, la integridad y la seguridad de todos los cordobeses. Aquí el gobierno y el Estado debe hacer presencia con contundencia. La policía aumentó las acciones de inteligencia para dar con los responsables de los homicidios. Se determinó ofrecer una recompensa de 10 millones de pesos a las personas que puedan ofrecer información que permita la identificación, judicialización y captura de los individuos causantes de estos homicidios. Tierra Alta, Lorica, Puerto Libertador y Montería son los municipios donde se han registrado los hechos violentos.